Salgo bien temprano en busca de una nueva historia. Hoy es un día importante. Tendré la oportunidad de documentar una jornada de tienta desde principio hasta fin en la ganadería La Valentina del Dr. Álvaro Oliver, entre los municipios de Sincey y Galeras, en la región Sabanas del departamento de Sucre. Bueno, son las 6 de la mañana aproximadamente y ya me encuentro aquí en la casa de César Vergara, en Casaloma, un lugar muy encantador, campestre. Y aquí vamos a planear, César, lo que se va a hacer en el día de hoy, en esta gran jornada de vaquería en la ganadería La Valentina. Cuéntame más o menos qué es lo que vamos a vivir en la mañana de hoy y durante todo el día. Bueno, José, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Pues bueno, el día de hoy vamos a tentar unos animales donde empezaremos la jornada recogiéndolos. Vamos a apartar 3 lotes diferentes de vacas de diferentes edades y asimismo estados fisiológicos, para luego ser probadas en horas de la tarde, donde tendremos una integración con amigos, con ganaderos. Y pues bueno, nuevamente decirte que gracias por acompañarnos en este día. Bueno, de aquí vamos a partir entonces hacia la región de el municipio de Sincé, en el corazón de la sabana sucreña, a construir esta gran historia basada en los pies de cría y en los vientres de la ganadería brava de La Valentina. Salgo con César Vergara Curi, quien juega un papel importante en toda esta historia. Vamos hacia la ganadería La Valentina. Estamos en los momentos previos de la jornada de vaquería. Hay que encerrar las vacas y las crías. Es momento de entrar en acción y nos vamos hacia los potreros. Óscar y el Lacho son los vaqueros encargados de esta ganadería. César y mi persona vamos como auxiliares de esta faena de campo. Llegamos hasta el potrero donde están pastando parte de los vientres y las crías de la ganadería La Valentina. Ahora comenzamos a mover el ganado con dirección hacia los corrales. Es un momento de concentración, astucia y determinación para lograr el objetivo. Ninguna de estas condiciones puede fallar. De lo contrario, el ganado tomará el control de su creencia y se derrotará. Es por ello que los caballos van a galope tendido en una delgada línea entre no aflojar ni apretar demasiado. Hey!
caen al primer mangón y siguen la trilla. La tensión sigue intacta mientras que nos aproximamos a los corrales. No se debe soltar el viaje hasta que todas estén aseguradas. No, ya los lotes están, ya, es que son puras que compré ayer en Mochalito. Sí, no sé qué bien contar aquí, hemos dado de cuánta cosa y nada. Y están recién paridas, están algunas paridas, ellas se adaptan después. Es como para meterle, no mío, estas vacas, estas son puras, tampoco, así no me sirve para la corralea. Les pongo un toro mío que me guste para corralea y la vuelvo a... Momento seguido se da la clasificación de las vacas por lotes, paridas, escoteras y un solo lote de jaboneras, pelaje que predomina en esta ganadería. Un poco más calmadas tanto las vacas como las crías, logramos captar imágenes del futuro de la ganadería. Vemos estos tiernos y diminutos becerros que de alguna manera en el imaginario no pareciera que a vuelta de 3 años y medio a 4 se convertirán en todos unos toros llenos de bravura y hacer respetar la genética que en la búsqueda de mejores ejemplares el ganadero se esfuerza por lograr. Comenzaron a llegar los invitados y familiares de la ganadería La Valentina. Un rato de integración y compartir con la amenización de esta muy buena banda. Gracias por estar aquí con nosotros, José. Este es un momentico muy especial para todo ganadero. Aquí es donde vemos los resultados de lo que hemos hecho durante muchos años y donde vamos a tratar de escoger lo que va a quedar como vientre en la ganadería, lo que nos gusta, lo que tiene las características que buscamos en el ganado. La bravura, cómo embiste, si tienen resistencia. Eso es lo que buscamos aquí. Y ve uno el trabajo que ha hecho anteriormente y a veces adquiere uno algún ganado que quiere como agregar el ganado que uno tiene para tratar de ir mejorando la simiente, donde uno cree que hay ganado mejor que el de uno, por lo menos igual al de uno, para uno tratar de, con esos vientres, si son, pues, si cumplen los requisitos, intentar con unos sementales que uno escogerá, mejorar la bravura del ganado y la forma en que uno ve la bravura. Y la tienda, idealmente, en esta ganadería se hace a los 2 años la hembra. Se escogen las hembras que tienen 2 años, se tientan por primera vez y se ve si tienen calidad en la embestida, bueno, lo que uno busca como ganadero en cada animal. Lo otro es lo que llamamos retienta, que es que las corraleas son una situación en la que se repiten los animales varias veces en diferentes plazas,
pues también queremos retentar el ganado para en la segunda y tercera oportunidad ver cómo responden a la manta, al capote, cómo se defienden. Porque eso probablemente lo van a transmitir a los hijos y es lo que uno está buscando en los toros que después va a llevar a las corralejas. Si uno espera que así sea, uno cree que en esto, pues, animales bravos, con toros bravos, sementales bravos, dan animales bravos. No siempre pasa así. Por eso hay que ser muy estricto en la selección. En una generación puede que salga todo muy bien, la siguiente generación hay toros que no transmiten, que llama uno, que es que no transmiten la bravura. Entonces lo que hace uno es, va eliminando esa línea de animales que no está transmitiendo, o ese semental, e intentan con otra nueva generación de vacas buscar la bravura que uno está buscando en el semental, en el toro que va a ir a las corralejas. Es más o menos la idea. Sí, realmente es un tiempo para el criador sabe que tiene bastante tiempo invertido. O sea, cuando tentamos una novilla simplemente estamos diciendo que ya está en capacidad de ponérsele a un toro que quedó en la selección de la ganadería y ese toro va a preñar a esa vaca. Esa vaca va a demorar un año, 9 meses pues, de preñez. Va a tener una cría que tiene que demorar 3 o 4 años para poder ir a la plaza. O sea, es un trabajo minucioso, con paciencia, para esperar que las cosas resulten bien. Yo creo que hay que tener pasión para que esto funcione. Esto no es solo un negocio. Esto además tiene mucho de corazón para que esto funcione. Estamos en el momento cumbre de la tienta. Tú eres uno de los actores principales de este momento. Y quiero preguntarte, ¿qué se siente hacer parte de la tienta, estar aquí viviendo este momento? Bueno, la verdad, José, que es una adrenalina, es una sensación, son diferentes emociones. Uno vive este momento como fanático de la fiesta brava. Son emociones, la gente gritando, todo simplemente por ver esa vaca que va a criar ese ternero, que va a ser programada para ver qué toro es el que la va a servir y así buscar esa genética y así encontrar ese toro anidado por el lineamiento de la ganadería. La verdad pues que es una felicidad que le da a uno y pues bueno, simplemente es vivir el momento, quien lo vive es quien lo goza y por eso le digo a todas las personas que este momento es maravilloso para todo tipo de ganaderos. El doctor Álvaro Oliver le da la orden a los trabajadores de comenzar a jugar el ganado. El primer turno fue para estas vacas puras adquiridas para ponerlas con sementales de la ganadería y sacar toros crío y encastados muy bravos. ¡Déjaselo abajo! ¡Déjalo abajo, tío! ¡Suave! ¡Déjalo, Cami! ¡Déjalo, Cami! ¡Para coger eso ahí, ahí! ¡Déjalo, Cami! ¡Déjalo, Cami! ¡Déjalo, César, ¿y qué baña es esa, César? ¿Ah? ¡Cuidado, César! ¡Cuidado, César! ¡Cuidado! Definitivamente el ganado puro es bravo y todo, pero le falta el picante que necesitamos. ¡Bien! ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Háblale!
Yeah!
Mira cómo mete el cacho en el piso. Thank you.
Bravo, doctor Álvaro. Bravo, que no, sí. Ya veo la guerra. Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable, muy entiendo. Porque estas chiquitas son más bravas que el doctor. Doctor Álvaro.